Estamos cumpliendo 14 años al aire. Gracias a ti. Amigos, ya estamos en vivo y en directo. Y bueno, pues no necesita más presentación. Ya en el preámbulo del programa anunciamos que iba a estar aquí. Juanita Salas, bienvenida. Hola. Aquí mucho está. Gusto a todos sus televidentes. Muchas gracias por ponernos atención y por estar aquí el día de hoy. Oye, Juanita Salas, hoy te estás en las salas de muchas casas del Valle Imperial, sí, que es el auditorio que pues tenemos muy fuerte en este programa, pero también aquí en Mexicali. Pues el motivo de tu visita es que hay campaña en el Valle Imperial, ¿no? Sí, es tiempo de elección y es tiempo de obtener más información de los candidatos. Una de las cosas que yo he hecho, estando en campaña o no campaña, es informar a las personas, registrar a todas las personas del Valle Imperial, porque se tienen que registrar. Mayo 21 va a ser la fecha límite para esta elección de junio 5. Y la verdad, siempre hemos estado en ferias, estamos en eventos, registrando a las personas, especialmente cuando sabemos que para nosotros la política local es lo más importante. Lo nacional sí nos afecta, pero nos afectan más las decisiones, las locales, que se toman para en directo ahí, ¿no? Alrededor de lo que es la comunidad. Uh-huh. Oye, platícame un poquito. Hemos visto que has estado muy involucrada, como dices tú, en muchos eventos, pero ya tuviste la experiencia por cubriendo un periodo corto. Vienes ahora, se podría decir, como una reelección para un periodo completo, ¿no? Sí, claro que sí. El año pasado, en junio, hubo una elección donde hubo tres hombres y yo. Uh-huh. De esa elección, gracias a Dios, la comunidad nos eligió a nosotros, a mí, con el 47% del voto. O sea, realmente la mitad de la comunidad estaba, sí, contigo. Sí, claro que sí. Eso es muy raro ver en una elección en el Valle Imperial. De hecho, la persona que está encargada en el registro de votantes me dijo: Juanita, eso es historia. Nunca jamás en el Valle Imperial se había visto el 47%, sí, con cuatro candidatos. Entonces, hemos estado informando a las personas, tocando puertas, hablando por teléfono, yendo a eventos. El día de hoy tuvimos varios eventos de la comunidad en el Valle Imperial. Y la verdad es un honor representar para mí la comunidad. Soy hija de tres generaciones de trabajadores del campo y yo también trabajé en el campo. Entonces, para llegar a una posición así... A ver. Sí, trae callos. Traigo callos. Para llegar a una posición así, ha sido histórico en el Valle Imperial. Anteriormente, las personas que han estado en estas posiciones han sido las personas que son dueños de negocios, dueños de agricultura, y yo pues vengo del otro lado, del otro espectro. Y la verdad, para mí, la importancia es representar a la mayoría del Valle Imperial, que son como tú y yo, ¿no? Uh-huh. Que somos de clase trabajadora, que queremos vivir el sueño americano y hacer algo mejor para las generaciones que vienen adelante. ¿Quería hacer una pregunta? Sí, tengo una pregunta. Quería preguntarte, ¿cuántas ciudades abarcan tu distrito? Sí, gracias por hacer la pregunta. El distrito División 1 abarca el centro, todo Westmoreland y una porción muy pequeña de Brawley, la porción sur de Brawley. Es que las personas de esos tres distritos van a poder votar y van a poder tener una decisión de quién quieren que sea su representante. Es muy importante que usemos nuestra voz. Yo siempre he dicho, nuestro voto es nuestra voz. Y estas personas que son en la mesa directiva, nada más somos cinco. En el Valle Imperial hay más de 180 mil personas, y de esas 180 mil personas, cinco personas están encargadas de hacer las decisiones de nuestra agencia. A todo, ¿no? Sí, nos afectan todos, nuestro bolsillo también. Para la gente que nos está viendo, perdón la interrupción, pero creo que es muy importante decirlo. Tu puesto, una vez que ya lo tuviste, pero hoy otra vez estás en campaña para un periodo más largo, sí, o completo, se podría decir. Sí. Lo que tiene que ver con el agua y con la luz, sí, son las decisiones más importantes que afectan directamente al bolsillo de la gente. ¿Qué, sí, estás haciendo? ¿Cuál ha sido tu experiencia ya? En esos pocos meses que he estado involucrada desde junio del año pasado, he trabajado en tres temas. En el South St. Cecil, la Laguna Salada, bajar nuestros biles de luz, que es lo más importante, que nos afectan a todos, y también al mismo tiempo hacer un enlace abierto y honesto con la comunidad. Muchas personas dicen, no tenemos alcance, queremos darle retroalimentación al IID para ver cómo podemos mejorar nuestros servicios. Uno de los programas que pasamos hace poco fue un programa solar que se va a beneficiar solamente a las familias de bajos ingresos, nos va a bajar el costo de la luz. Entonces, va a ser para personas de bajos ingresos, familias de bajos ingresos y senior citizens. Una pregunta. Les va a bajar la luz. Es muy interesante eso, pero fíjate, estás hablando de un tema que también aquí en México
es muy, y sobre todo en la frontera, en las ciudades donde hace mucho calor como Mexicali, lo de las tarifas eléctricas, ¿no? Sí. O sea, no es privativo nomás de México, sino que en Estados Unidos, pues también se pelea por tarifas justas o más económicas, ¿no? Claro que sí, vivimos en un desierto, en una parte donde necesitamos vivir con electricidad. Es algo muy importante, parte de nuestros días. Y ¿qué hay de cierto? Porque lo hemos escuchado también en algunos comentaristas o gente que habla de este tema en México, en Mexicali, de que Estados Unidos o el Valle Imperial prácticamente, no sé si San Diego también, le compra a Mexicali luz. Han habido convenios, todavía no se materializa. El año pasado en la conferencia de energía que tuvo el año pasado en Hopeville, en el Barbara Worth, ahí se hizo un anuncio muy importante en donde íbamos a mandar electricidad. Como ahora se hizo una reforma energética, ¿no? Sí. Donde supuestamente la promoción que hizo el gobierno en México era de que van a bajar iba a bajar el gas, iba a bajar la energía eléctrica, iba a bajar la gasolina. Y cosa contraria, sucedió todo lo contrario. Sí. No bajó nada, al contrario, hay incrementos. Sí. Se quitaron subsidios y muchas cosas. Por eso te preguntaba, porque en discusiones que ha habido aquí en Mexicali, se hablaba de eso, pero de que Mexicali le iba a vender para acá, no de Estados Unidos. Era del acá. Otro lado, y específicamente de la EGRI, del Distrito de Irrigación. Y también iba a hacer muchos más trabajos del otro lado del Valle Imperial. Ahorita ese programa está así, por el gobierno de México nos ha puesto un poquito de peros. Pero el AIG está listo a traer la energía y también los trabajos para que se hagan esas líneas de electricidad. Y este programa, como te digo, las personas de bajos ingresos van a poder aplicar y les va a bajar el costo de la luz a más de la mitad, porque la energía solar cuesta mucho menos. Ese es un proyecto industrial donde no vamos a tener que tener paneles solares arriba de nuestras casas, vamos a mandarlo por la misma línea de donde recibimos electricidad. Qué interesante eso. Entonces va a ser mucho más barato, y eso es uno de los programas que yo traje a la mesa, que dije, sabes que yo soy de clase trabajadora, tenemos que hacer algo para nuestras familias. Y el 90% de ahora del Valle Imperial es gente de hispana. ¿Sí? Y aparte también hay que decirlo, de bajos ingresos, porque también el Valle Imperial está ahorita dentro de la ciudad del Valle Imperial con el más alto desempleo. Claro que sí, estuvimos casi a un 30% de desempleo del Valle Imperial. Ese número es casi el 4%. Más de 4 del nivel de todo el país. Sí. Ahorita ya bajamos, sobre los años hemos bajado, estamos a un 17% de desempleo, pero ese número todavía es muy alto. Exacto, es casi el doble de lo que tenemos en todo el país. Juanita, pues el tiempo aquí es medio injusto en la televisión, pero te quiero pedir que invites a la gente. Claro que sí, quiero invitar a la gente ahora, junio 5, vamos a estar tocando a su puerta, vamos a estar hablando en todas las salas del Valle Imperial. Una de las cosas que yo he prometido es tocar y caminar todas las puertas que voy a representar en el Valle Imperial, el Centro, Broly, Westmoreland, y también al mismo tiempo quiero hablar bien rapidito sobre los otros, estamos trabajando duro en traer solución al Salt and Sea para que no nos vaya a afectar a nuestras generaciones por el medio ambiente. Ahorita tenemos un índice súper alto de hecho, de que asma. De medio ambiente, va a haber una feria en Calexico. Sí. Arbor Day, sí. El día de los árboles también, de sí, la claro. tierra. Uh-huh, día de la tierra. La celebración. Y este evento es gratis y va a ser en el John F. Kennedy Park en Calexico a las 10 de la mañana. Sirve para anunciarlo también, para que la gente se vaya. Va a haber muchos booths ahí, va a haber juegos, brincolinas, box, va a haber regalos, va a haber rifas. Así es que el medio ambiente es muy importante, los invitamos, va a ser el día abril 28, de 10 de la mañana a 2 de la tarde. Ojalá que nos puedan acompañar, este evento va a ser en Calexico. Un buen amigo, Javier González, es el que está organizando este evento. Y conduciendo el evento, pues ahí vamos a estar también nosotros. Ok, ahí vamos a estar nosotros también. Y nada más, otra vez, queremos a un representante que de veras sepa qué son las necesidades de nuestra comunidad, que represente a las familias trabajadoras y que también luche por nuestras familias trabajadoras. Los queremos invitar junio 5, si no están registrados para votar, mayo 21 es la fecha límite. Okay. Vamos a un corte. Gracias, Juanita, por haber estado aquí con gracias, nosotros. Muchas gracias. Y volvemos con Dinamita en Show, que está de aniversario.